comenzamos una edición más de Te Reto a Ganar. ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Arrancamos Te Reto a Ganar y estamos súper felices porque estamos arrancando la fiesta mundialista, señor Chambi Baby. ¡Claro que sí, mi querido Poncho! Ya arrancó el mundial y, por supuesto, nosotros aquí en Te Reto a Ganar tenemos que celebrarlo, Poncho. Y vinimos así como bien mundialistas. Pero, aparte de eso, estamos celebrando el Día del Padre. Y aquí tenemos abuelos, papacitos, papazotes, papás, tíos, hermanos, todos con sus hijos. Pero tenemos papás mundialistas, Poncho. Así que vamos a ver cómo les va a ir a ellos el día de hoy aquí en Te Reto a Ganar. Oye, pues sí, todos los juegos, toda la diversión va a ser acerca del mundial, no estamos listos. Y así arranca Te Reto a Ganar. El primer participante que nos acompaña el día de hoy es nada más y nada menos que el abuelo. Carlos Sánchez tiene 4 hijos y 7 nietos. Tiene 59 años y nos visita directamente desde Arraiján, Nuevo Chorrillo. Sus pasatiempos son limpiar la casa, cocinar y jugar dominó. ¡Sí, señores! ¡Ya se arrancamos nuestro primer reto! Pero antes tenemos que conocer a nuestro primer participante. Él es Don Carlos, que nos visita ¿desde dónde? De Princesa Mía, Nuevo Chorrillo. ¡Oye, saludo a la gente de Nuevo Chorrillo, hombre! Oye, ¿y cuál es la afición del señor Carlos? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Me gusta asear la casa bastante y jugar bastante dominó. ¡Dios mío! ¡Este es el hombre que toda mujer debería tener en tu casa! ¡Un hombre! Él deja la casa limpiecita, Poncho. ¡Muy bien! Oye, pero tenemos algo muy importante que hay que decirle a todo el mundo. Como este es un programa mundialista, el papá que se porta mal, ¿qué le va a pasar, Chombi Baby? ¡Ay, aquí está! ¿Y si se porta mal, Chombi Baby? ¡Aquí está! ¡Lo sacamos del partido! Así que ya estamos listos para jugar. Vamos con el primer reto, que se llama CrossFit. Vamos a ver de qué trata. CrossFit. Los concursantes deberán pasar un circuito de ejercicios que consiste en pasar a través de los conos anaranjados, luego de esto hacer abdominales, luego saltar soga y terminar haciendo pechadas. Nuevamente, el equipo que lo haga en el menor tiempo será el gran ganador. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se va a poner bueno esto, mira! ¡Calisteña de una vez! ¡Vaya, vaya! Miren, lo primero que hace todo buen deportista antes de ir a la cancha es entrenar. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros en este juego que se llama CrossFit. Don Carlos, ¿está listo? Listísimo. Oye, este señor es pura calisteña. ¡Ay, ay, ay! Está Don Carlos listo. Y yo le digo, ¡te reto! ¡Adelante, Don Carlos! ¡Ahí estamos! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahora va! ¡Vamos a las abdominales! ¡Vamos! ¡Vamos a las abdominales! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí lo vemos, Don Carlos, hombre! ¡Ahí continúa, Don Carlos! ¡Ahí lo vemos! ¡Ya yo estoy cansado! ¡Ya yo estoy cansado! Oiga, oiga, yo te digo, ¿usted cree que usted tiene la misma condición física que él? Sí, sí, claro, cómo no, cómo no. Ahí va, de nuevo, ahí está. Yo estoy viendo al señor. Vamos. Oiga, contra la pechada, hombre. Oiga, ya tienen a Don Carlos, ya lo... Tanque de oxígeno, por favor, búsquenlo ahí. Yo lo veo bien contento. Claro, cómo no. Yo quiero... Aquí vamos a quemar calorías. Esto, quemando calorías, ahí está. Wow. Dos, tres... ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos, Don Carlos! ¡Abdominales! ¡Vamos, Don Carlos! ¡Ea! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! Este es el jugador número 23. No, que ese mismo es el que estamos esperando. Es el que queda... Tiene el gallo tapado. ¡Ahí va, Don Carlos! ¡Está terminando! ¡Pechada, pechada! ¡La pechada! ¡9, 8, 7, 6, 5, 10! ¡Ey!
Don Carlos. Ey, va a tener los 5 puntos porque hizo todo el circuito y lo hizo en 1:25. ¡Abajo! Momento, que viene una tarjeta. ¿Qué pasó? Hay una tarjeta amarilla porque, don Carlos, usted tenía que hacerlo mirando a la cámara. ¿Qué pasó? Pero tiene sus 5 puntos. Muy bien. Tiene los 5 puntos. Don Carlos, está pidiéndole mucho a don Carlos. ¿Está cansado, don Carlos? Muy lleno de condiciones. ¡Lleno de condiciones! Señores, es 1:25, señores. Ya le toca el turno de jugar a Jesús. Ahora es el turno de jugar para Fillo. Jesús Rodríguez tiene 2 hijos, nos visita directamente desde Torrijos Carter. Tiene 35 años y a él le encanta jugar fútbol, básquetbol e ir a la playa. Tenemos estadio lleno, señoras y señores. Tenemos a nuestro siguiente participante, él es Jesús. Jesús, mi hermano, ¿de dónde nos visita? Bueno, de Alto de Tecal. Oye, saluda a la gente de Alto de Tecal, hombre. ¡Ay, ay, ay! Oiga, Jesús, mi hermano, y una pregunta. ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Qué es lo que lo apasiona? ¿Cuáles son sus pasatiempos? Bueno, me apasiona mucho el fútbol. Me encanta ir a la playa, divertirme, pasar un rato con mis hijos. Y bueno, en la casa siempre cuando no hay tiempo. En la casa con la familia. Está bien, hombre. Oiga, y una pregunta. ¿Usted cómo se siente de condiciones físicas? Bueno, yo creo que al 100%, creo. Vamos a ver si quedo convocado. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver si lo convocan así mismo, ¿eh? Señoras y señores, el señor Jesús está listo. Y yo le digo en este momento, ¡te reto a ganar! ¡Adelante! Ahí lo vemos. Oye, oye, pero qué velocidad, hombre. Ahí lo vemos. Va por las 5 abdominales. 1, 2, 3. Es el próximo convocado del bolillo, ¿ah? ¿Eh? No, que va. Fuera. Déjalo fuera de Rusia. 2, 3, 4, 5. Ahí viene la pecha. Falta una. 5. Falta. No. Fuera. ¡Cinco! ¡Vamos, la pechada! ¡Ahí va, la pechada! 1, 2, 3, 4, 5. ¡Vamos, hombre! ¡Ahí está el convocado, hombre! ¡Ahí está! ¡Ahí lo vemos! Lo que ha sido un desastre aquí con... ¡Ha tumbado todo aquí! 4, 5. ¡Cómo se burlan los otros, papá! ¡Cómo se burlan! La actividad es 2, 3, 4, 5. Ahí está, clarita, clean. Clean, vamos a la pechada, para la pechada, hombre. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Tiempo! Yo le estaba contando el tiempo porque estaba haciendo buen tiempo. El señor Jesús. Aquí está, ¿qué pasó? Tiempo, no se hace ejercicio. ¿Te no digo que está en condiciones? En condiciones también. Bien, Jesús. Oye, saltaste bien solo, hiciste todo bien. Mi hermano Jesús tiene los 5 puntos. Y yo le digo que lo hizo en 1:20. ¡Ya, ya, hombre! Señoras y señores, ahora toca el turno a Joel. Y mi tercer papá mundialista que nos visita el día de hoy es Yeyo. Joel Santamaría tiene 4 hijos, nos visita desde la Gran Chorrera. Tiene 37 años y sus pasatiempos son pasear y cocinar. ¡Ey! Delante están todos los papás felices. Ahora yo los veo preocupados por el circuito. Y aquí dice que van a comprar pilotos para hacerse los cuadritos, pero con pilotos no van a dibujar en la barriga. Sí, así mismo es, mi hermano, tú sabes, tiempo sin hacer, sí, así que bueno, vamos a ver cómo nos sale. ¡Ey, yo tengo una pregunta! ¿De dónde nos visitas? Desde Chorrera. ¡Saludos a la gente de Chorrera, llame! ¡Ey, mi hermano Joel, ¿cuáles son sus pasatiempos? ¿A qué se dedica usted? Bueno, yo me dedico a lo que es la cocina, pasatiempos, me gusta pasear, leer y, bueno, la cocina como tal, ¿no? ¡Ah, es cooker, es medio cocinero, ahí, le mete, le mete! Más o menos. Se destaca la cocina. Joel, ¿estás listo para jugar? O sea, mi hermano, vamos a ver si Bolillo me llama, vamos a ver. Ahí está, dice que vamos a ver si Bolillo lo llama. Yo voy a poner los cronómetros en cero en este momento. Y le digo, ¡qué reto! ¡A ganar! Ahí vemos, le mete velocidad. Ahí va Joel.
¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí está! Vea, bien. Bien, está como remando, está remando. Ahí vamos a la soga. A ver, dos, tres, cuatro, cinco. Ay, en los tiempos de la cola, como los tiempos de la cola. Viene la pechada. Viene la pechada. Vamos, pelado, vamos, pelado. Entrenando, entrenando. Dos, tres, cuatro, cinco. Ellos estaban preguntando a los papás que ya habían terminado. Dije, ey, ey, ¿qué es lo que cansa? Ay, a la miércoles, ey, ey, ¿qué pasó? Con los conos, hombre. Ahora sí. Ahí está, vamos, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, que sí se puede. ¡Ey, hice como seis! ¡Vamos! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos, Joel! ¡Cuatro, cinco! ¡Ay, ahí va a estar la otra! ¡Iba a estar la otra vuelta! ¡Iba a estar la otra vuelta! Señores, yo entiendo los cinco puntos. Estaba preocupado. Antes me decía de que Foncho, yo te voy a decir algo. Esto no se ve tan fácil. ¿Qué pasó? ¿Cómo le fue? Nada fácil, hermano, nada fácil. ¿Pero tú qué dices? ¿Bolillo te convoca o no te convoca? No creo. ¡Él es sincero! ¡Señores! ¡Joel! ¡Joel termina con cinco puntos! ¡Y lo hace en 1:15! Oye, están encrechendo los pelados, hombre. Ahora le toca el turno a César. Ahora llegó el turno de jugar para Bam Bam. César Polanco tiene un hijo. Nos visita desde Las Garzas de Pacora. Tiene 23 años y a él le fascina jugar dominó y comer. Yo no soy ellos y yo estoy cansado y ellos también. Mira la energía que tienen estos papás, hombre. ¡Qué locura! Ahora le toca el turno a César. César, ¿estás listo para jugar? Cómo no, ya yo estoy listo, ya estoy mentalizado. Esto está fácil. Está fácil, dice que está fácil. Bueno, vamos a ver si está fácil. Primero yo quiero saber, César, ¿de dónde lo visitas? Desde Pacora. Salud a la gente de Pacora, un abrazo a la gente de Pacora. Oye, ¿y cuáles son sus aficiones? ¿A qué se dedica? ¿Qué se dedica en su tiempo libre? A jugar dominó y a comer. Ah, dominó, papá. Ay, ay, ay. Pura cena y cuadra y demás. Está bien. Señores, señores, César, ¿está listo? ¿Está listo? Sí, cómo no, ya yo estoy listo, ya estoy preparado. Ya está preparado. Bueno, ya se está preparando. Y yo le digo, ¡te reto! Tiempo, tiempo. Tenemos una manito ahí, una manito. Ahora sí, la sacamos. Gracias, la ponemos por acá. Yo me la pongo aquí en el bolsillo. No pasa nada. Vámonos, ahora sí. Y yo te digo, ¡te reto! ¡A ganar! ¡Adelante! Vemos a César, le está metiendo merengue rapidito. ¡Oye! ¡Oye, qué agilidad la de este señor! ¡Como un felino! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ahí está! ¡Ya va por la soga! ¡Oye, de una velocidad! ¡Este señor, cómo! ¡Este señor hace ejercicio todos los días! ¡Todos los días hace ejercicio este señor! Tiene que la pechada tiene que ser completa. Tiene que la pechada tiene que ser completa. Destrampó los conos. Uno, dos, tres. Oye, ¿dónde está la gente? Pide la tarjeta. Dale, pide la tarjeta. Señores y señores, ahí vamos, va la soga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y va para la pechada. Tres. Viene el árbitro. ¿Qué pasa con este muchacho que me está desbaratando el set? Eso cuesta, papá. Tarjeta amarilla. Ay, Dios mío, tarjeta amarilla. Eso se transmite en tiempo. Vamos a ver si se transmite en tiempo. Dice que lo sacaran del cuadro, pero el pelado se queda. Ahí lo vemos. Tiene los cinco puntos. César, ¿cuánto crees? ¿Tú crees que lo hiciste en menos tiempo que cualquiera de los jugadores anteriores? Claro que sí, cómo no. Ahí está, muy confiado. César, te voy a decir la verdad. Tú tienes los cinco puntos y lo haces en 56 segundos. ¡Ya, ya! Ahí lo vemos, feliz. Ahora le toca el turno de jugar a Cubilla. Mi
último papá mundialista del día de hoy es el Comanche. Joel Cubilla tiene 4 hijos, tiene 32 años, nos visita desde Arraiján, Paraíso, y sus pasatiempos son leer y jugar fútbol. Dios mío, esto se está poniendo feo. Dice que quieren llamar al bar y todo. Dice que la pechada la están haciendo manclenca. Yo no sé. Esto está bueno, señoras y señores. Ya tenemos a Cubilla. Oye, este es pura energía. Es como un dínamo este señor. Vaya la vida. Ahí lo vemos, Cubilla. ¿Estás listo? Preparado. Oye, Cubilla, una pregunta. ¿Y tú de dónde nos visitas? De Arraiján. Saludos para toda mi gente de Arraiján. Saludos a la gente de Arraiján, Cubilla. ¿Y cuáles son tus pasatiempos? ¿A qué te dedicas? Soy cocinero a leer. Y a pasarla con mis hijos en mi tiempo libre. Eso es lo bonito, pasarla con sus hijos en el tiempo libre. Cubilla, ¿tú estás listo? Preparado. Bueno, yo te digo entonces en este momento, ya cuando usted está tranquilo, yo le digo, ¡te reto! ¡Adelante! Oye, vamos a Cubilla, le mete velocidad. A ver, le dice, la gente se queja, la gente se queja. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo vemos. Ahí llega a la soga y se enreda. 2, 3, 4, 5. Él salta soga como Caperucita. Oye, esa es la pechada de Rocky, 1, 2, 3, 4, 5. Me está dañando el set. Bandera, me está dañando el set. Se está agarrando el pie. 4, 5. Ahí está. Oye, le está metiendo velocidad, ya se me está cansando. Cubilla, me está dañando la toga. 1, 2, 3, 4, 5, tiempo. Viene el árbitro de nuevo. ¿Qué viene? Estoy confundida. Es que le voy a sacar las dos. Amarilla, porque esto que es, me golpeó un cono. Esa, papá, ven acá. Esa pechada también en panga. Hasta yo hago mejor pechada. Y roja, porque me rompió la soga. Es un destructor. Él tiene cara que es amigo de un compañero de nosotros y que es Chacalín, que es destructor. Y roja por la soga. Señores, ahí tenemos Cubilla. Cubilla tiene los 5 puntos y lo hace en 58 segundos. Ahí se meten los jugadores al estadio. Ahí se meten al cuadro. Venga para acá. Ven, llega. Llega también, Gómez. Señores, es momento de ver el marcador. Aquí, en Te Reto a Ganar. En este primer juego del día de hoy, mi querido Poncho Carrasco, te cuento que ningún papá se quiere dejar. Y es que cada uno logró hacer sus 5 puntos. Eso significa que el ganador es quien lo hizo en menor tiempo. Pero como hoy es un programa súper especial, todos ganan. Y ya tenemos al ganador de nuestro primer reto. Él es Sensación 8, mi baby. Claro que sí, tenemos ganadores, Poncho, porque como hoy es un programa especial, aquí todos van a ganar. Así que para nuestro primer lugar, César, $20. El segundo lugar, Cubilla, $10. Y el tercer lugar, Joel, $5. ¿Dónde está Joel? Allá está Joel. Ahí está. Ahora, como yo soy una buena muchacha y me preocupo por el cuerpo escultural de estos papás mundialistas, yo tengo para cada uno de ustedes un certificado de un gimnasio espectacular que abrió en Costa Verde que se llama Ánimo, para que vayan a arreglar ese cuerpito, ¿les parece? Oye, pero qué bien. Oye, gimnasio para todo. ¿Qué más tú quieres? Ahora no hay excusa. Ya no hay excusa, señora Chavi Baby. No hay excusa, así que ya ustedes saben, a ponerse guapotes en este Día del Padre. Así mismo es. Seguimos con más diversión, más sorpresas, más premios. Y mucho más premios. Aquí en Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Estoy de vuelta y me encuentro con los hijos de los papás mundialistas aquí sentados echando los cuentos. Y yo les quiero decir a todo el mundo que Jaclon es una marca de calidad italiana con una completa gama de productos que va desde gel para baño, cuidado del cabello, champú y mucho más. Así que elige Jaclon. Nos vamos con el segundo juego que se llama Mete Gol.
Vete Cool. El concursante deberá soplar un pito espanta suegra y pegarle a una pelota de ping-pong a una distancia promedio. Introducir la pelota entre las dos botellas y anotar un gol en la pecera que se encuentra en el fondo de la mesa. Deberá meter 5 pelotas en un minuto. ¡Bueno! ¡Gente! Y así llegamos a nuestro segundo juego que se llama Mete Gol. Ya tenemos al señor Carlos listo, ¿sí o no, señor Carlos? Estamos listos para meter los goles. ¡Ahí está! ¡La gente! ¡La gente quiere los goles! ¡La gente quiere goles! ¡La gente quiere goles! Y está don Carlos listo para jugar. Y yo le digo en este momento, ¡te reto a ganar! ¡Adelante, don Carlos! ¡Ahí lo vemos! Y va a tratar de meter su primer gol desde el tiro penal. ¡Poste! ¡La fuera! ¡Cerquita, cerquita lo vemos! ¡Y afuera! ¿Sabes? Por la línea del córner. ¡Ahí lo vemos! Y ahora tira la bola y... ¡Gol! ¡Con efecto! ¡Tenía comba! Y ahora... ¡Gol! ¡Gol! Y la gente se pone feliz en el estadio. Ahí vemos nuevamente el cobro, el tiro libre. ¡Suelta! ¡Tira! ¡Poste! ¡Afuera! Poste, se quedaba corto del gol. Ahí lo vemos. Y el tiempo corre. Ya le quedan 15 segundos. Señoras y señores, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Don Carlos, ven acá, hombre, ven acá. Oiga, iba bien al principio, hizo, haciendo los goles pertinentes. Al final, se quedó sin aire. ¿Qué le pasó? Es que los otros jugadores me estaban haciendo la pacheca. Me estaban haciendo malamacia de ellos para no ganar. Ah, bueno, están haciendo yuquita y le están dando hachazo. Pero bueno, no importa. El señor Carlos tiene dos goles y sigue jugando. Que comparen esos dos goles. Está bien. Que comparen los goles, sí, es verdad. Ahora le toca el turno de jugar a Jesús. Y nos encontramos con nuestro segundo jugador. Él es el pelado Jesús. Jesús, ¿estás listo para jugar? Correcto, estamos listos para meter todos esos goles. ¡Ay, ay, ay! Dice que está listo para meter todos esos goles rapidito. Señoras y señores, cronómetro en cero. Y yo le digo, ¡te reto! ¡Adelante! Ahí vemos. Buena técnica. Viene. Entra ahí. ¡Afuera! Ahí lo vemos. Se va la bola. Ahí está. Ahí. Le pega. Y... ¡afuera! Ahí lo vemos. Y ahora sí. ¡Gol! Ahí vos, se va por la línea. Y... ¡gol! ¡Poste! ¡Y afuera! ¡Gol! ¡Tres! ¡Cuatro goles! Ahí lo vemos. ¡En la buena! ¡Y... tiempo! ¡Ay, ay, ay! Lo dijo. Vamos por eso y más. Ahí está, dice, vamos por eso y más. Señoras y señores, yo le doy el tiempo oficial. Y es 32 segundos. Tiene los 5 puntos y lo hacen 32 segundos. Ahora le toca el turno de jugar. ¡Ay, querido Joel! ¡Adelante! Ahí tenemos a nuestro tercer jugador. Ahí está haciendo su calistenia, el pelado Joel. Él dice que está listo. Joel está listo y preparado. Joel está listo para jugar. Estamos ready. Dice que estamos ready. Dice que él está listo, ya está preparado. Bueno, entonces yo pongo los cronómetros en cero y le digo, ¡te reto! ¡Adelante! Ahí va Joel. Suelta el primer tiro. ¡Poste! ¡Afuera! Ahí lo vemos. Se va por la línea de córner. Saque de meta y ahora sí. ¡Pica! Tira de la 16:50, tiro. ¡Tiempo! ¡Señoras y señores! ¡Ay, lo veo, lo había dicho! Estaba nervioso. Estaba nervioso, papá, nervioso, de verdad. Estaba nervioso, pero al final lo hizo muy bien. Joel, tienes los 5 puntos y lo haces en 28 segundos. Joel, ¿tú vas a fútbol cuando estás pelado? No, siempre fui banca. ¡Banca! Banca siempre. Banca. Este es un pelado.
Este es un pelado sincero. Era banca, pero acá está jugando fútbol. Estos son los jugadores que nosotros queremos en la selección. Ah, ¿cuál es tu jugador favorito de la selección? Bueno, jugador como tal favorito así, puedo decir que Nerito Quintero. ¿El Negritillo? El Negritillo. Vamos a desearle pronta mejora a Negritime, hombre. Bueno, Negritime, eso de acá, desde Huelamol. Bendiciones y pronta recuperación. Así mismito es, señoras y señores. Gracias por jugar. Ahora le toca el turno a Cubilla. Y así tenemos a nuestro cuarto jugador. Ahí está, él está preparado. El pelado Cubilla. Estamos listos, Cubilla. Preparado, preparado. Cubilla, ah, yo lo veo a él. Él está listo. Él dice que él va a hacer mejor tiempo que todo el mundo. Yo lo tengo preparado y le digo, ¡te reto! ¡A ganar! Ahí lo vemos. Ahí está Cubilla, se prepara. Desde el tiro penal. ¡Poste! ¡Y afuera! Y ahora tira nuevamente. ¡Y bola! ¡Ole! ¡Uno! ¡Ole! ¡Ya lleva dos! Ahí vemos, se va afuera por la línea de meta. Ahí lo vemos. Continúa Cubilla lanzando. Y ahí, fuera. Ahí, se le queda la ¡ay! Se le queda la bola. Ahí lo está perdiendo aire. Ahí se lleva dos Cubilla, se lleva tres. Y falla el tiro, poste y afuera. Ahí vemos, Cubilla sigue jugando. La lleva por la 16:50, suelta el tiro. ¡Gol! Señoras y señores, ahí vemos a Cubilla jugando. Tira, ¡gol! ¡Y! Dígame. Oiga, estamos, dígame, ¿qué siente usted en el partido? ¿Qué le pasó? La presión. La presión. El cansancio. El cansancio. Y el agotamiento metido. Pero Cubilla, hiciste cinco goles en el partido. Yo te vi que fuiste uno de los jugadores. ¿Qué más hizo? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Cuando las cosas se ponen duras, el técnico es el que tiene la razón. Bueno, es el técnico, sí, exacto. Bueno, entonces le decimos, él tiene los cinco goles. Gracias al señor Cubilla por la entrevista. Y le decimos que su tiempo fue de 47 segundos. ¡Ah, le toca el turno de jugar a César! Ya tenemos a nuestro último artillero, el pelado César. ¿Está listo para jugar? ¿Cómo no? Estamos listos, estamos preparados mental y físicamente. Ahí está, este era el momento que la gente estaba esperando. Hasta era aquí que tenemos que llegar a este juego. Este era el juego importante. Y ya César está listo. Yo le digo en este momento, te reto a ganar. Ahí vemos, César, poste y afuera. Y poste y afuera. Y nuevamente se vuelve. Ahí está, dice que le meta la... Comba, ahí. ¡Gol! ¡Afuera! Y llevan 20 segundos. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Poste, poste! ¡Afuera! ¡Y gol! 32 segundos. ¡Y afuera! La gente pide el tiempo de juego. Tenemos los 5 puntos. Y yo le doy el tiempo de juego, que es 46 segundos. Tenemos que irnos a ver el marcador. Aquí, en este reto, a ganar. El marcador de este segundo reto para el día de hoy, les cuento cómo quedó. Carlos logró hacer solamente 2 puntos. Jesús, Joel, César y Cubilla tienen cada uno 5 puntos. Muy bien, papás. Estamos de vuelta, mi gente. Y tenemos a nuestro querido, a nuestro ganador, al jugador más valioso en este momento, el pelado Joel, hombre. Gracias. Oiga, ¿y cómo hizo usted? Usted veía que las cosas se ponían difíciles en el juego y usted sacó el marcador. Bueno, haciendo caso al técnico, poniendo cuidado al técnico y siguiendo las indicaciones del profe. Bueno, me gustó ese. ¿A quién le dedica los goles? Bueno, primero que nada a Dios y a mis hijos. Y a la afición también. Bueno, a la afición. Saludos, gracias. Gracias por la entrevista. Y ahora entra la Chopi Baby, Rauda y Pelón como un relámpago. ¡Ahí llegó! ¡Más rápida que nunca la Chopi Baby! ¡Espectacular! ¡Ahí la vemos! 10 y 20
mi ganador, pero como aquí todo el mundo gana, entonces hay $5 para Jesús, $5 para Carlos, $5 para César y $5 para Cubilla. Comercial y al volver estamos con el siguiente juego, mucho más acá en Te Reto a Ganar. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con más del programa aquí desde Westland Premium Outlet en este especial con papás mundialistas. Y estos pequeñines, ¿quiénes son? ¿Cómo se llama tu papá? Yo es Cubilla Pinde. Ajá, pero sigue agarrando el micrófono. Los pequeñines de papá Cubilla, y ustedes van a apoyar mucho a papá. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Ahí es donde papá va a entrar ahora que va a jugar, ¿oíste? Pero tienen que hacerle mucha barra, ¿está bien? Tienen que decirle, papá, vamos, tú vas a ganar. Sí. Yo definitivamente que la estoy pasando súper bien aquí con estos chicos que se están portando súper bien, pero es momento de que ustedes conozcan nuestra tabla de posiciones para que vayan sacando sus cuentitas y puedan saber pues quién de estos papás va a entrar al gran tornado del billete. Así que vamos a ver cómo está nuestra tabla de posiciones. Saluden allá, vea si ve. ¡Hola, papá! Mi tabla de posiciones hasta el momento va de la siguiente forma. Les cuento que en el quinto lugar está Carlos con 7 puntos. Empatados están Papá Jesús, Papá Cubilla, Papá César y Papá Joel, cada uno con 10 puntos. Estamos de vuelta y así llegamos a nuestro tercer y último juego, que se llama Gol de Cabeza. Ya tenemos a nuestros jugadores listos y preparados. ¿Sí o no, señor Carlos? Aquí estamos preparados para meter los goles que se necesitan para el Mundial. ¡Ay, hombre! ¡Señoras y señores! Bueno, con los cronómetros en cero ya estamos listos. Y yo le digo, ¡te reto a ganar! Ahí la vemos. Recuerda que tiene que estar detrás de la línea. Detrás de la línea. Ahí está. Ahí lo vemos. Puro estilo, parece como al Tátara Guevara. Ahí lo vemos, suelta. De cabeza. ¡Ay! ¡Gol! El pie, don Carlos, el pie, ahí. Ahora sí, continúa el tiempo, ya lleva un gol. Ya lleva 3 puntos. Ahí trata de atacar, recuerde que tiene que atacar ese de allá, eso. Ya lleva 30 segundos. Y le mete empeño, señor Carlos. ¡Cuenta poste! ¡Afuera! ¡Poste de nuevo! ¡Ahí trata! ¡Ahí lo intenta! ¡Poste! ¡Ya le quedan 15 segundos! ¡Ya yo le cuento! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Un gol, ¿está bien? Está bien. Que sea para el Mundial, uno para que sea para el Mundial. Un gol, aunque sea para el Mundial, no importa. Está bien, señor Carlos. Ahora le toca el turno de jugar a Cubilla. Oye, ya nos encontramos con Cubilla, que está haciendo su calistenia, su cuestión futbolística. Oye, ay, una calistenia, Cubilla, está listo. Preparado. Cubilla, ¿cuál es tu jugador favorito de la selección? Miguelito Camargo, mi hermanazo. Ya, Camargo. Oye, después de todo, ¿cuál es tu equipo de aquí, de fútbol de aquí de Panamá, de la LPF? El Árabe Unido, arriba, el mejor. Árabe, tú no eres de acá, Chorrera. Soy del Oeste, pero de corazón, árabe. Señoras y señores, ¿están listos para jugar? Preparado. Bueno, yo le digo en este momento, te reto a ganar. Recuerda que tiene un minuto para hacer los 3 goles. Ahí vemos, Cubilla, puro estilo fútbol. Tiene buen fútbol, ahí lo vemos. ¡Poste, afuera! ¿Quién le estará? ¿Quién es? ¡Afuera! La Bruja McFarlane. Ahí lo vemos. Lo intenta desesperadamente. Ya lleva en la 16:50. ¡Gol! ¡Golazo! Ahí vemos a Cubilla. ¡Ey, poste! Ahí vemos a Cubilla, ahora sí. ¡Cuéntalo, gol! ¡Ahí lo vemos! Señoras y señores, Cubilla intentando la desesperada. La última. Le quedan 20 segundos. ¡Y afuera! Ahora sí. La intenta Cubilla desesperadamente. ¡Gol!
¡Oye! ¡Cubilla! Tiene los 5 puntos, mi hermano. Bueno, el cansancio, como le estoy diciendo, bolillo. Me regríate, pero está bien. ¡Ey! ¡Lo hiciste en 47 segundos! ¡Ah, le toca el turno de jugar a César! ¡Vamos a ver cómo lo hace! ¡Ay, ay, ay, hombre! Y seguimos con nuestros jugadores. En este momento le toca el turno a César. César, ¿estamos preparados? Cómo no, ya estamos listos ya. Oiga, mi hermano, una pregunta después de todo. ¿Cuál es su jugador favorito de este tiempo o de tiempos pasados de la selección nacional? De este tiempo, Román Torres. ¿Y de tiempos pasados? No tengo. No, ni los Daily, el Tátara, nada. Nadie. Bueno, dice que Román, está bien. Oye, ¿estás listo para jugar? Sí, cómo no, estoy listo, preparado. Bueno, ya está listo, yo también estoy listo acá con los cronómetros en cero. Y yo le digo, ¡te reto a ganar! Ahí lo vemos, poste fuera, recuerda hacer el pie, César, el pie, exacto. Ahí está el VAR mirando de cerca, el pie, César, el pie, detrás de la línea, ahí lo vemos. Y poste afuera, ¡gol! El pie hacia atrás. Ahí lo vemos, vamos por el siguiente. Ahí lo vemos, estamos viendo. Poste afuera. Y gol. Ya lleva 4 puntos, gol. Señores, esto es una locura en el estadio. Es una locura en el estadio. Ahí lo vemos. Tenemos el tiempo exacto. La gente pide el tiempo por acá para ver cuánto lo hizo. Tiene los 5 puntos y lo hace en 32 segundos. Se pone sabroso esto, ¿eh? Señoras y señores, ahora le toca el turno de jugar a Jesús. Bueno, ya estamos listos, estamos en el medio tiempo, ya estamos terminando. El pelado Jesús, estamos listos para estos 45 minutos que faltan. Esperando, analizando para ver cómo puedo hacer la táctica de meter los goles. Ahí está, lo vemos, ahí está, Jesús está listo, le está esperando la táctica está esperando que el técnico lo llame. Y en este momento, ahí está, Jesús, entra al cuadro, ya está listo. Y yo le digo, ¡te reto a ganar! Ahí lo vemos, entra fresco, pierna fresca, Jesús. La lanza de cabeza está picando cerca. ¡Vamos! ¡Gol! Ahí va uno. Ahí lo ataca. Ahí vemos, lo intenta el segundo gol. Está en el límite. ¡Gol! Señores, fuera. Y ahora intenta el último gol. Ahí lo vemos. Está buscándolo desesperadamente. La bola está por todos lados. ¡Vamos! Ahí lo vemos, la gente lo apoya. Recuerda la línea atrás. Ahí está, gol, tiempo. Él tenía su técnica, usted ve esa bola ahí. Venga, usted ve la bola ya, venga, déjeme la bola acá. Usted no se preocupe por eso. Yo la recojo ahora al final. Oiga, tremenda técnica, mi hermano. Yo creo que ganamos el Mundial. Vamos para allá, que sean los cuartos quedamos, pero ya estamos allá, eso es un hecho histórico que estamos allá. Así es un hecho histórico que estamos viviendo, mi hermano. Y usted tiene los 5 puntos. Tiene los 5 puntos y lo hace en 38 segundos. ¡Ay, ay, ay! 38 segundos. Y ahora le toca el turno de jugar a Joel. ¡Ahí estamos de vuelta, hombre! ¡Estamos de vuelta! ¡Ay, ay, ay! ¡Y tenemos a nuestro quinto jugador! ¡Ahí está, Joel! ¡Estamos listos, Joel! Es el momento de entrar, tiene que demostrarle al técnico. Claro, por supuesto, voy a demostrar todo lo que tengo y a dar 100% aquí. Ahí está, Joel, está listo, dice que va a dar 100%. Él está preparado, ahí estamos preparados también. Yo le digo entonces, en este momento, ¡te reto a ganar! ¡Adelante! Ahí vemos, Joel la intenta en la buena. Poste y afuera, lo vemos en la 16:50. Ahí está la afición, es fuerte y férrea la afición aquí. Ahí lo vemos, la línea, recuerden la línea. Ahí lo vemos, ahí está. Poste y afuera nuevamente, poste y afuera. Lo está intentando desesperadamente. Ya lleva 25 segundos. Poste y afuera, poste. ¡Pega el gol!
golazo. Todavía tiene tiempo. Señores, gol. Y ya le quedan 20 segundos. Ay, Mayo, la intenta. Es la desesperada. Se acerca. Ya le quedan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El último bote, ¿qué pasó? La jugada, ¿cómo iba, me? No, no, que pasa que el salto, el cabezazo venía, el jugador me tropezó, loco. Ah, ok, fue jugador, hombre. Señoras y señores, luego de esto, ha llegado el momento de irnos con el marcador. Aquí, el Terreto, a ganar. Les cuento que el tercer y último reto para el día de hoy quedó de la siguiente forma. Carlos tiene 3 puntos, Jesús logró hacer sus 5 puntos, Joel acumuló 4 puntos, César y Cubilla tienen 5 puntos cada uno. Bueno, y aquí en compañía de la Caperucita Chombi, nos encontramos nosotros terminando nuestro tercer y último juego, ¿verdad, Chombi Baby? Claro que sí, y el ganador, por supuesto, César, aquí está, $20 para el ganador, pero como hoy los papás mundialistas todos ganan, $5 para Cubilla. ¡Ay, ay, ay! $5 para Cubilla. Mi lente se me cae. $5 para Joel, $5 para Carlos y $5 para Jesús. Aparte, la Caperucita Chombi pues le va a dar unos regalitos a todos los niños hermosos que vinieron a compartir con nosotros hoy el Día del Padre. ¡Oye, qué bien! Y bueno, mientras la Caperucita Chombi le empieza a dar los premios a todos los niños y este pequeño refrigerio, nosotros nos tenemos que ir a un cambio comercial. Al volver, estamos acá, ¿cómo queda la tabla de posiciones? ¿Y quién es la persona que va al tornado del billete aquí en Terreto? ¡A ganar! Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en la parte final aquí en el día de hoy desde Westland Premium Outlet con nuestro especial del Día del Padre. Y me encuentro, por supuesto, con Carolina. Ella es la esposa de uno de nuestros papás mundialistas, César. Caro, ¿qué tienes que decirle en este Día del Padre a tu querido esposo? Bueno, que lo felicito, que lo amamos mucho su hija y yo. Y gracias por ser un papá y un esposo excelente que lucha día a día por nosotras. Así es, y feliz Día del Padre para César y por supuesto a todos nuestros papás mundialistas que nos acompañaron el día de hoy. Ahora sí, es momento de que ustedes conozcan nuestra tabla de posición final para saber si hay reto plus, quién es el que va a entrar al gran tornado del billete. Yo estoy súper ansiosa, Caro. ¿Tú estás ansiosa? Igual, mucho, mucho. Y a mí me huele como que hay un empate ahí porque César jugó muy bien hoy. Sí, bastante bien, bastante. Sí, la verdad que sí, mucho. Así que mejor vamos a ver la tabla de posiciones hasta este momento. Ya casi terminamos nuestro especial del día de hoy. Les cuento que mi tabla de posición final quedó un poco empatada. Y es que en el quinto lugar está Carlos con 10 puntos. Cuarto lugar Joel con 14 puntos. Empatados están Papá Jesús, Papá Cubilla y Papá César, cada uno con 15 puntos. Eso significa, mi querido Foncho Carrasco, que tenemos Reto Plus. Bueno, y así como lo ven, mi gente, claro que sí. Aquí todos los papás ganan, todos los papás ganan. Y como lo ven, todos tienen su bicicleta. ¡Último modelo, mi! Ahí está, hombre, todo el mundo se fue aquí con premio. Pero bueno, lastimosamente siempre tiene que quedar. Y aquí quedan, tenemos un triple empate entre el pelado Cubilla, el pelado Jesús y el pelado César, hombre. Pero yo me tengo que despedir de estos grandes participantes, el pelado Joel y el señor Carlos. Oiga, don Carlos, ¿cómo lo pasó aquí en Te Reto a Ganar? Grandiosamente bien, bueno, en el seguimiento del deporte mundial aquí. Y espero que algunos sigan siguiendo esta trayectoria para poder ser unos mundiales del mundo y del país. Así mismito, hombre. Oiga, ¿y quiere mandarle saludos a alguien? Le mando el saludo a la familia entera y para toda la vecindad en Princesa Mía. Feliz día del padre para todo el mundo y para todo ser humano. Ay, 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 hombre, así vivo, Oye, y buena gata del pelado, Joel.
pasaste acá en el reto de ganar, mi hermano? Bueno, mi hermano, la pasé muy bien. Muy bien, gracias a Dios, gracias a ustedes por la oportunidad y quiero compartir aquí con los amigos acá, hombre. Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿quiere mandarle saludos a alguien? Bueno, sí, saludo a mi familia, a esta chorrera, a toda mi familia y a la selección, hasta Rusia, hombre. ¡Ay, ay, ay! Ah, y feliz día del padre para todos, ¿eh? ¡Feliz día del padre! ¡Así vivo, eh! Oye, y ahora sí me quedo acá con el triple empate de estos tres señores que se van a un reto Plus. Nuestro último juego del día de hoy es Aterrizaje Forzoso. En esta prueba, los participantes deberán hacer una torre inversa ingresando 4 vasos desde la altura de su hombro a un vaso que estará en la pilastra. El participante que logre ingresar los 4 vasos obtendrá 5 puntos y el que no obtendrá solamente 1 punto. ¡Oh, oh! Y así llegamos a nuestro reto Plus, señoras y señores. Pero tenemos un pequeño inconveniente. Chobi Baby, ¿cómo fue la cuestión? Yo estoy indignada, de verdad. ¿Cómo es posible que estos papás mundialistas me hayan dejado mal, Poncho, y que ninguno sepa hacer una corbata? No, ¿qué va? Hay que sacarle tarjeta roja, pero como es el Día del Padre, yo por esta vez los voy a perdonar, no les voy a sacar ninguna tarjeta roja. Ya, está bien. Bueno, está bien, no le van a sacar la tarjeta roja y lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el reto Plus y ahora tenemos el aterrizaje forzoso. Ya ellos están listos, están preparados, esto es sin límite de tiempo, así que ellos pueden hacerlo. Tómelo con calma, trate de medir, haga las cosas como las tiene que hacer. En vaso amarillo, en vaso verde, vamos a ver si lo logra. Bueno, yo creo que ya está listo. Correctamente listo. Bueno, entonces yo le digo, te reto a ganar. ¡Ay, falla! ¡Ahí lo vemos! Calma, calmado, ahora sí, seguridad, ya, listo. ¡Ay, pica, atrás! ¡Calmado, calmado! ¡Ay, falla! ¡Calma! ¡Ahí está! ¡Ahí anota! ¡Ahí tenemos un clasificado! ¡Ok, vale, adelante! ¡Y vamos a ver! ¡Ay, bueno, ahí va, calma! ¡Está bien, se jugó muy bien! Oiga, ¿quieres mandarle saludos a alguien, mi hermano? A mi familia en la Garza de Pacora y a mi esposa. Oh, bueno, está bien, muchas gracias, hermano. Oye, y seguimos en el juego. Ahí está, se pone peliaguda la cuestión. ¿Está listo? Bueno, adelante. Vamos a ver. ¿Tiene su vaso? ¡Anota! ¡Ahí lo vemos! ¡Ahí está! ¡Que se pone contento! ¡La tenemos! ¡Pero ahí está el abrazo de los jugadores! ¡Ahí está, hermano! ¡Ahí lo vemos! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Señor Cubilla, venga acá. Cubilla, ¿quiere mandarle saludos a alguien, hombre? Bueno, en el día de hoy, mando un saludo a mi hija Isumari. Feliz cumpleaños, te amo, te quiero. A mis hijos que están conmigo, a mis compañeros que la pasamos hoy. Y a toda mi tarde en Arreal, en el pueblo, Rispe. Oye, muchas gracias, Cubilla, por estar con nosotros por acá. Y ahora me voy con el pelado. ¡Que va para el tornado del billete, el pelado Jesús, hombre! ¡Marrucia! Y bueno, ya nos encontramos con el pelado Jesús, que es el que va a entrar al tornado del billete. ¿Estás listo, Jesús? ¿Preparado desde cuándo? ¡Ay, ay, ay! ¡Quiere! ¡Chopi Baby! ¡Vamos al tornado del billete, hombre! ¡Oa! ¡Ahí está! Ahí vamos, el pelado Jesús dice que yo no había ganado no sé qué, ahora me voy a desquitar. Yo, bueno, dale, si ella está listo, está preparado y concentrado allá adentro. Señoras y señores, y yo le digo, estamos listos ya, bueno, yo le digo, te reto, ahí lo vemos, ahí le está metiendo merengue, le está metiendo velocidad, está buscándola. Ahí está, le dicen arriba. Y se mete en el tornado, él dando la vuelta. ¿Sí o no, Chopi Baby? Oye, claro que sí, Foncho. Y quiero aprovechar para mandarle un beso y un abrazo, por supuesto, a mi papá, que lo amo con todo mi corazón. Papi, feliz Día del Padre. También feliz Día del Padre para mis compañeros, por supuesto, de aquí. Feliz Día del Padre para mi novio, Carlos, para mi suegro también. Un beso a todos, para mis primos, para mis tíos. Que la pasen excelente en este Día del Padre. Así mismito, yo también quiero mandarle saludos a los padres en su día. Oye, al pelado Iván, hombre, que está al pelado. Ah, ahí está Nestalí, hombre, saludo. A Daniel también. Sí, Daniel es el papá de todos aquí, así que feliz día al padre también. Y sigue transcurriendo el tiempo, ya se le está acabando en cualquier momento. Yo le estoy contando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Oh.
25, 30, 35, 40, más $10 que se ganó, tiene $50. ¡Oye, qué bien, hombre! ¡Y este es el momento! ¡Ahí está! ¡Jesús, mándale saludos! ¿Quién quiere mandarle saludos, Jesús, hombre? No, saludos a toda mi familia, a mis amigos, a mis compañeros, que la pasamos, bueno, un momento especial aquí. Y a todos los que son, feliz Día del Padre. Dile, y págame, pues. Dile. Ah, bueno, ya voy, ya yo iba, pero quería primero que él hablara. Ahí está. Ahí está, Chopi Baby, hombre. Se me quedaba esto por acá, ¿ves? 20 son 30, 10 son 40. ¡Así es! ¡Ahí está, Chopi Baby! ¡Claro que sí! ¡Estamos contentos, sí o no! Sí, estamos contentos. La verdad es que la hemos pasado súper bien con estos papazotas del Mundial. Así que, feliz Día del Padre para todo el mundo, Poncho. Bueno, feliz Día del Padre para todo el mundo. Y así terminamos el día de hoy aquí en Te Reto a Ganar.